Buenas noches, jueves 4 de febrero y de nuevo estamos aquí. Esta noche pienso va a ser una tertulia interesante, veremos también el entrenamiento del Cádiz, todo lo que ha sucedido esta tarde en el partidillo, allí ha estado nuestro compañero Ramón Blanco y ahora os voy a presentar a los componentes de esta mesa. Mariano Pastrana, ex consejero del Cádiz, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches y gracias por invitarnos. Aquí estamos una vez más a vuestra disposición. Gracias. Don Francisco Moncayo, ex consejero del Cádiz y futuro abuelo del campeón del mundo de 125. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Muchísimas, igualmente que mi amigo Mariano, muchas gracias por invitarnos y acordarte de nosotros. Y aquí estamos dispuestos a... Hombre, no me tire mucho a la lengua, porque estamos en carnaval. Y tú sabes, yo soy de lengua fácil. Sí, sí. Y el último compañero que está con nosotros aquí es Pepe Losada, jugador del Cádiz. La década de los 60, debutó un joven con 17 años en el campo de Vallejo, en el antiguo campo del Levante, en segunda división. Era Julio Villariño el entrenador y debutó ahí. Buenas noches, Pepe, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, como los compañeros, encantado de estar aquí en vuestra televisión. Es la nuestra. Y que aunque sea. Y Ramón Blanco, por supuesto. Yo, a ti es que te presento. Te iba a comentar que la gente dirá, en el 60 y está jovencísimo. Que se cuida bien. Debutó muy joven. No, y aparte que se cuida bien. Técnicamente era buenísimo, pudo haber llegado, yo qué sé, a lo que hubiese querido, pero era de Cádiz también, ¿me entiendes? También, ¿no? Sí. Entonces, ahora hablaremos un poquito con él. Eso es lo malo, quizás. Vamos a ver los contenidos, en nuestro sumario, los contenidos de esta noche. Visto Espárrago llevó a cabo muchas pruebas en el partidillo de entrenamiento celebrado en las instalaciones del Rosales esta tarde. Andrés Fleurti está muy recuperado y esta tarde disputó la segunda parte en el partido de entrenamiento. Tras dejar la tribuna para su derribo, el Cádiz Club de Fútbol ya se ha instalado en el fondo norte. Estamos de nuevo aquí y nos vamos a marchar a Rosal. Vamos a ver el entrenamiento de esta tarde, el partidillo. Allí ha estado nuestro compañero Ramón Blanco, que primero nos va a hablar y después hablamos nosotros, preguntamos eso. Sí, Ramón, ¿cómo ha estado el entrenamiento? ¿Qué novedad ha habido? Como casi siempre, Víctor Espárrago normalmente los jueves hace el partido por la tarde. Hace años que no se veía eso, sí, desde que se fue Víctor Espárrago. Mucha gente viviendo el entrenamiento. Normal, si fuera en Carranza, habría más. Bueno, pero te quiero decir cosas que no era habitual, porque antes, como no se hacían partidillos y siempre el entrenamiento era muy similar, ni era mejor ni era peor, no quiero dar. No, pero los jugadores que no juegan partido puede coger ritmo, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Hoy, por ejemplo, un detalle, ¿no? Diego Tristán jugó el primer parte y la segunda. ¿Por qué? Porque necesita ritmo, porque sale de una lesión, porque es un hombre que necesita. El míster también lo necesita. Exactamente, ¿no? Y como tú bien dices, han hecho un calentamiento, luego ya pasaron a un partido que ahora lo veremos contra el balón de Varela, Alejandro Varela. De Alejandro Varela. Partido, tú sabes, complicado, no es fácil, porque ningún partido es un fácil, aunque juegue contra los chiquillos. Y quizá la sorpresa mayor es que Enrique no participó en el partido. Pero bueno, ¿será que como el míster lo sabe, a lo mejor tiene un golpe, si tú sabes, como Enrique? No, yo pienso en más. El gimnasio. Yo pienso, está en el gimnasio, pero yo pienso más que como el míster conoce a Enrique perfectamente, exacto, sabe lo que le va a ofrecer, lo que está probando es otras cositas, por las dudas tenga que hacer. ¿Y qué prueba ha sido, Ramón? Y la prueba es que López Silva pasó a banda derecha, ahora voy a, con el equipo total, pasó López Silva a banda derecha, metió a Diego Tristán un poquito por detrás. O sea, hizo de López Silva en Salamanca, digamos. Exactamente, Diego Tristán y por la izquierda a Nano. Y Nano y López y todo el día arriba. Y de arriba, y la novedad quizás es que Jaume Costa sí jugó de lateral, o sea, el equipo, te lo digo ahora mismo, sí, que lo tengo por aquí apuntado, que le gusta a la gente, y Casillas jugó en la portería, Cristian, Álvaro Silva, Mancilla y Jaume Costa, doble pivote Víctor Ormazábal, John Erice, banda derecha López Silva, banda izquierda Nano, Diego Tristán un poquito por detrás de Mariano Toelli y Toelli
en ataque. Y en la segunda parte tiene tú... Sí, la segunda parte también. La segunda parte jugó Dani Miguel en la portería, Dani Fragoso de lateral derecho, que también es otra pruebecita. Sí, jugó el domingo ahí después de la expulsión. Porque como tenemos el problemita de la banda izquierda, pues probar a Dani ahí en la derecha. ¿Y quién puso a la izquierda? A la izquierda Jesús. Freulkin jugó de central con Germán, el jugador del Cádiz B. Carlos Caballero con Abraham de doble pivote. David Hoyo, otro jugador del balón, sí. Banda derecha, que es un buen jugador también. Boyunovic, el yugoslavo, por banda izquierda, que ya ha hecho cositas. Se le ve que tiene calidad. Aquí estamos ya viendo el partidito. Jonathan Rami jugó media punta y arriba Diego Tristán. Tenemos que decir la noticia, que se lesionó. Uno del balón, las dos rodillas, por lo visto tiene una contusión. Exacto. Yo he hablado con el doctor y de momento una contusión en la rótula, pero no nada. Creen que no va a ser nada importante. Hombre, ahí se hubo un poquito de alarma. A Víctor se le veía bastante fastidiado. Fichaje que viene como la estrella. Y ahora mismo se te lesiona. Tenemos que decir que fue un encontronazo. El chavalito tampoco va a tener culpa. El jugador del balón también se retiró. Ha sido un golpe de las dos rodillas, me lo ha dicho el doctor, y dice que de momento una contusión, que verá mañana lo que es, pero vamos, que no cree que y, sea. Y yo me imagino que la postura de Jaume Costa en lateral, quizás si se decide por esa solución, es quizás por no mover muchas líneas, ¿no? Porque si meta Jaume Costa no tiene que mover nada, ¿no? Entonces el equipo va a ser el mismo que estaba jugando, no lo está haciendo mal, la realidad es esa. ¿Y Osbeche estaba con Pepe Losada en vestuario, en el gimnasio? Eso lo veremos al final del entrenamiento, que hemos puesto unas imágenes de no solo de Osbeche, sino de Enrique también. De todo lo que no salió. Los que no vimos fue a Raúl López y a De la Cuesta. Raúl López salió un poquito al final, pero estarían en el gimnasio, o sea que si Raúl López no ha participado en el entrenamiento de hoy, no creo que esté bien ya para el domingo. Hoy jueves y no juega el partidillo. Y nada, o sea, yo pienso que va a variar muy poco el equipo de que está sacando habitualmente, porque las cosas claras, cuando funciona algo, cuanto menos se toque, mejor. Entonces, Víctor de momento ha apostado. Hay una cosa que sí ellos tienen, me imagino yo, Jaume sale el día del Numancia, los últimos 15 minutos, cuando ya el partido se pone 0-3, porque te acuerdas que Cifuentes tenía un problemita de rodilla, se agrandara más esa lesión, pues ya con el 0-3 meten a Jaume. Y quizás tuvo la desgracia de que en ese momento fue el peor momento del Cádiz, donde nos metieron en el área, donde nos entraron mucho por esa banda, y claro, tú llegas nuevo y ves eso, y ves que ese día falló, por eso el otro día yo pienso que pensando en eso que había sucedido en Numancia, y hay otra cosa, que después yo más o menos estuve informándome por qué no había entrado Jaume Costa, había entrado Dani Fragoso, es que Jaume Costa no estaba calentando. El que estaba calentando era Dani Fragoso. Sí, claro, un entrenador, sacar un jugador en frío del banquillo es complicado. Entonces Dani Fragoso, que llevaba, me parece, que 15 minutos calentando, era la solución más inmediata y más rápida. Y como un jugador que lo puede hacer de lateral. Entonces yo creo que por eso provocó un poquito todo esa movida, porque lo normal, que si hubiese estado calentando Jaume Costa, pues que hubiese entrado Jaume Costa del lateral. Y vamos a ver, Mariano, Pepe, Paco, ¿cómo veis actualmente al Cádiz toda esta movida del mercado de invierno, lo de Javi Gracia? Que hablen los profesionales, que ahí está el jugador, que ese sí que sabe mejor que nosotros que de qué va. Que él dé su opinión y yo me reservo la mía para el final. Y voy a hacer un compendio de todo lo que digan mis compañeros. La sabe todo. Quiere escuchar todo, ¿no? Para después recoger. Vamos, Pepe no está chica, Pepe sabe de fútbol. No, hombre, yo pienso de que en el tema de Javi Gracia, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que, y yo sobre todo, valoro mucho, indudablemente, lo primero como persona. Como persona ha dejado huella en Cádiz de señorío, de saber estar y de todo. Luego en el aspecto técnico, habrá quien convulgue con su forma de llevar el equipo y quien no, ¿no? Indudablemente ha tenido muchos aciertos, no se le puede negar, ha ascendido el equipo a segunda división. Y ha tenido también su pequeño defecto, pienso yo, porque para mí todo no va a ser indudablemente virtudes. Pero por lo demás yo creo que en ese aspecto, bien. Y actualmente yo creo que Víctor está demostrando indudablemente la sapiencia y la categoría que demostró ya en otro momento, ¿no? Indudablemente ha demostrado que, aunque también hace falta esa pizca de suerte,
que a lo mejor el anterior entrenador no tuvo últimamente. Pero indudablemente que para mí personalmente me está demostrando que tiene una sapiencia indudable. En estos dos partidos ya lo ha demostrado. Ha hecho unos cambios, su manera de pensar y de ver el fútbol, que indudablemente no lo tendría a lo mejor Javi Gracia, ¿no? Yo pienso que en estos dos partidos al equipo le ha dado una seguridad, se ha hecho cambio, porque indudablemente que un entrenador esté haciendo las cosas bien no significa que no se pueda hacer mejor o no mejor, sino que se cambie la dinámica que hace falta en algún momento. Y en el Cádiz hacía falta que se cambiara la dinámica que estaba últimamente. ¿Por qué? Porque... porque se había viciado eso. Se había viciado. Yo sigo opinando de que en todo, ¿eh? Yo sé que tú eres muy barcelonista, como sabemos todos. Y no tengo que poner la menor duda de que lo que lleva ahora... Sí, sí, esos son ciclos. Ciclos. Pero además ciclos muy cortos. Sí, sí, sí. Ramón, que también es profesional, sabe que el futbolista se acomoda muy pronto, muy rápido. Y hacía falta el cambio. Eso, el cambio. Sí, pero yo creo, Pepe, que Javi es muy joven. Sí. Javi se ha encontrado situaciones que no se había encontrado antes. Y quizás Víctor viene a un sitio donde las situaciones que se va a encontrar ya las ha pasado mil veces. Yo siempre pienso que la experiencia, la veteranía es un grado. Sí. Para algo cumplimos años y cada vez, porque a mí lo que me sucedía... Y además nos enseña. Nos enseña, claro. A mí lo que me sucedió con 38, 40 años, cuando entrenaba, no era lo mismo que me encontré después. Yo antes era mucho más atrevido, mucho más alocado. Pero te salió todo bien, vale, correcto. Siendo joven, y después no te salía tan bien, ¿no? Sí, no, pero te quiero decir que cuando ya uno tiene una experiencia, sí, situación, piensa las cosas. No, y situaciones que tú has vivido ya, entonces las corrige. Pero claro, un entrenador como Javi Gracia, que todavía, que está comenzando y que va a ser un grandísimo entrenador, sin ningún tipo de duda, pero claro, se encuentra con situaciones que no él ha vivido, que no ha vivido, y entonces te cuesta más trabajo solucionarlo. Y yo después siempre tengo el lema que digo que si tú no ves los errores, difícilmente los puedas solucionar. Por supuesto. Entonces, claro, hay momentos donde yo creo que Javi no vio los errores que había, pero y por eso que, no lo solucionó. También hay que rodearse de gente que vean el fútbol fácil y bien. Sí, pero él se rodeó de lo que él creía que eran lo suyo. Pero ¿no? Claro. ¿Tú crees que escuchaba...? Él escuchaba a los que trajo él, Antonio. Él escucha, eso es entonces él traía a Juan Soya, que yo no digo que los equivocaran, no, porque yo imagino que Juan Soya, hombre, y Iñigo Arteaga querrían lo mejor para Javi Gracia, pero quizá... no se apoyó en otra gente que son de aquí de Cádiz. Exacto, que conocen lo que al cadismo le gusta, sí, sí. Que, y quizás lo han dejado un poquito no apartado, pero no le dieron la bola que quizás le tenían. ¿Por qué lo utilizaban en la, digamos, cuando estuvo, que ascendió a Cádiz, esas cosas así, acertaba todo y después no acierta? No, pero es lo mismo. Es distinto la segunda vez. Claro. Segunda vez, el Cádiz tenía un gran equipo y todo le salió bien. No, pero y este entrenador había entrenado en segunda vez. Teníamos un equipo en segunda vez con jugadores de segunda. De segunda A. Y ahora tenemos un equipo de segunda con jugadores de segunda A. Mucho de segunda y de segunda B. Y de segunda B. Y yo, ¿la culpa es del entrenador entonces? Sí. Siempre el entrenador. ¿Tú eres capaz de hacer un canasto sin el mimbre? No, te pero explico. Vamos, ojo, ¿eh? El entrenador siempre tiene si culpa. El mimbre ahora da resultado, ¿eh? Claro. Bueno, claro. Posiblemente sea claro. Lo del acomodado que decía. No, pero hay que dar un revulsivo momentáneo. Paco, y Mariano, cuando tú aceptas que te firmen una serie de jugadores, tú lo has aceptado y tú te haces responsable de eso. Correcto. Y tú a esa gente le tienes que sacar el máximo rendimiento. Y si no se lo sacan, no eche culpa ahora que se han equivocado. No. Dilo en su momento. Claro. Dilo. ¿Pero se puede decir? Sí, claro que se puede. Sí. ¿Seguro? Que no puede. Hombre, no claro. Se puede mandar mensaje. Lo que no se puede es no decirlo para quedar bien y soltarlo después, para que lo suelten otras personas. Ahí no. Mira, yo te voy a poner. Tú no estabas. Conocemos todo. Cuando yo cojo al Cádiz la primera vez, yo estaba en tercera división con el Cádiz B y yo ganaba 2 pesetas. Estaba tieso como una mojama, como bueno, estamos ahora. Seguramente que es lo que te merecía en aquel momento. No, escúchame. Y yo me hago cargo del Cádiz. Y Pepe Mejía estaba apartado del equipo. Apartado. Yo juego el primer partido con los mismos, porque claro, cuando tú llegas normalmente no haces cambio. Claro. Perdemos 2-3 contra el Bilbao. Con el Athletic Bilbao. El único que jugó, me parece, fue Kiko, un balón que se quedó en la quedó raya. Quedó en la línea va. Del fango. El martes, yo, que era no era nadie, porque era un... Nada. Le digo, don Manuel, el domingo juega Pepe Mejía. Y me dice, Pepe Mejía no juega más en el Cádiz. Esto lo juro por mi señor. Sí, íbamos a Pamplona. A Pamplona íbamos.
Y le digo, pues si no juega Pepe, yo no sigo con él. Y yo no era nadie. Perfecto. Y me dice, pues si lo quieres poner, lo ponlo. Pero allá tú con las consecuencias, palabra textual. Sí. Y fuimos a Pamplona, empatamos 1-1, metió gol Pepe Mejía. Y cuando termina el partido, subo al autobús y me dice, no tienes suerte tú. Como diciendo, si no llega a meter gol Pepe, te va a la calle tú, Pepe. Y a partir de ahí, Pepe Mejía jugó 3 años más en el Cádiz. Pero jugó un partido en Pamplona de chapó. Claro, pero y para haber ganado el partido ahí. Un balón en los últimos minutos. A Bernardo solo dentro del área y frente a la portería. Y el gol de fuera del área por toda la escuadra. Lo que yo quería apuntar es lo que estaba diciendo Ramón, indudablemente, de que lo difícil cuando se llega a un sitio así, como dice, tú tienes que tener la suficiente personalidad para arrollar, tío. Claro, o sea, lo tú que tienes, has visto Parra. Claro, o está o no está. Si tú vas a dejarte, es que para la vida te también. Comen, es que te comen. Es que te comen. Ya, pero eso es lo que estaba hablando antes, Ramón, es la edad y el tiempo que lleva la profesión. Bueno, eso, quieto, para, okay. Yo conozco personas que tienen la cierta edad demasiado y siguen siendo igual. Indudablemente. O lo que estamos diciendo, o estás en el sitio o te vas a retaguardia y te vas a jugar dominó. Ya. Eso es así. O tienes personalidad. Aparte de una cosa, cuando, y esto es seguro además, cuando Muñoz, Antonio Muñoz, se decía trae a Víctor Espardo, ¿sabe? Lo que trae, y lo, claro, que, hombre, lo que va a pedir, y lo que va a hacer. Está claro, Antonio, y ahora tú ves, con esta acción que ha dado un paso atrás de 5 años. Claro. No, pero te quiero decir, reconoce el trabajo sabiendo que con él se va a marcar una directriz que hay que seguir. Que cambia, ¿no? Que cambia muchas cosas. El otro, Víctor no va a pasar lo que, a lo mejor por la edad, como estamos diciendo. Exactamente. Mira, Antonio me decía el último viaje este que hicieron a Salamanca, pero que en el anterior no hacía lo mismo. Se va a dar el paseo a las 11. Pues a las 11 menos 5 estaban los 18 futbolistas así en la puerta esperando que llegara el entrenador. Sí. Cuando antes salía uno, entraba otro, venía uno, salía otro. O sea, y eso no es que lo imponga el entrenador. No. Que él no impone nada. Esto es lo que hay. Y esto hay que hacer. Y hay que cumplir. Pero, y hay que caminar. Y en el aspecto futbolístico, vuelvo a repetirte que cada maestrillo tiene su librillo. Lo veo de una manera, yo lo veo de otro, él lo veo de otro. Pero nosotros comentamos muchas veces que aburría un poco el Cádiz. Sí, no está malo. Aburría un poco. Lo que porque diciendo. Si tú trabajas con el equipo una presión para robar un balón y después empieza a tocar y deja acomodar al rival, a ponerse atrás, entonces es muy difícil. Mira, lo que está haciendo Víctor a la hora de los partidos de los jueves, yo era el primero que entendía y entiendo que hay que hacerlo. Ahí estaba equivocado. Y lo aprenderá con el tiempo. Con el tiempo. Sí, eso está clarísimo. Porque es que un futbolista que no está jugando no puede estar un día, otro día, sin hacerlo, que además va a hacer el domingo. Exactamente. Claro. Eso está clarísimo. Claro. Pierde ubicación en el campo, pierde todo. O sea, yo pienso pero que hay algo partido más. Y los jugadores que no están jugando, ¿cómo bueno, te demuestran a ti que están bien? Están bien. Si no hay partido, y si no hay nada. Esto que le tira una monedita al aire y dice, hoy voy a poner a Pepe, porque, ¿por qué? Porque sí. No. A ver si es cierto. Vamos a ver cómo están, tío. El juguete después de desarrollar es haciendo la simulación que es un partido. De todas formas, Pepe dijo antes que también podía ser acomodo de los futbolistos, ¿no? Bueno, los futbolistas tienen un gran tanto por ciento del éxito o no del éxito. El 80, el 90, el futbolista no se puede ganar en Numancia y empatar y este hombre hacer los partidos que estaban haciendo. Entonces, ellos tienen mucha culpa, como puede pasar en otros. Estado de ánimo, pero Mariano, pero no con los mismos futbolistas. Es que Víctor ha ido a 2 partidos con 6 bajas. Correcto. Claro. O sea, que con jugadores que no estaban, que estamos hablando de jugadores muy importantes. Raúl López, Diego Tristán. Es que resulta que Mariano, que venía de algodón, y ahora ve a Mariano y ve a Enrique, y tú dices, no puede ser. Lo mismo. Mariano, después de verlo en Soria y en Salamanca. Es increíble, 90 minutos yo en una en perfecto, punta, hizo Antonio, las dos líneas de 4 y le vamos a Mariano arriba. Y Mariano, la gana todo. Que este hombre gane por arriba todo con la edad que tiene y que viene una lesión de espalda. Antonio, le acomodo cuando tú entrevistabas a los jugadores y le preguntabas eso. Si no, el entrado ideal para sacar esto es el míster, porque nosotros estamos. Claro, eso es lo que yo digo. Demostrarlo. El míster que demostró el terreno de juego, no en el micrófono. Ahí es donde hay que demostrar que estás con el entrenador, partirte la cara. Claro. Y lo que dice Víctor Esparra es la verdad. Tú cuando termina un partido tienes que llegar al vestuario y te tienes que caer a pedazos. Claro. Tú lo que no puedes venir fresquito como una lechuga, porque quiere decir que no has corrido. Que no has corrido. Porque yo me acuerdo que yo no duraba un partido entero. A mí me tenían que quitar faltando 10, 15 minutos, porque me pegaba una pechada de correr.
a lo loco posiblemente, porque era joven. Sí, pero, a veces no tenía, a veces no tenía que correr tanto. No, pero yo salía y a mí nadie me dijo a mí, tú no corres. Me puedes decir, tú eres muy malo, pero corre, vale. No, tío, yo corro. Los futbolistas, Ramón, vuelvo a repetir que nos consideramos todavía los que hemos jugado futbolistas. Exacto. Somos los culpables en lo bueno y en lo malo de todo esto. Y no vale, como bien dices, decir, el que te da de entrenador para ti es el mejor. Porque el futbolista se acomoda muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y para él, siempre el que está es el mejor, porque además lo tiene que decir. Ay, es raro el y, que... Y los que juegan igual. Pero mira, hoy por ejemplo, luego escucharemos a Andrés Fluke en una entrevista, y si le honra también, ¿no? Porque yo le pregunté si la entrada, la llegada de Víctor Espárrago ha cambiado un poquito, y él dice que no, hombre, que sí, que cambia, pero no porque haya llegado Víctor. Cualquier entrenador que llegue, siempre el jugador trae el nuevo. Que es una pena que un entrenador como sí. Javi Gracia, que había hecho un gran trabajo, que se vaya de esta manera, porque estaba con la plantilla. O sea, lo defiende, y aún es de los pocos que no contaban con él. Ese sí te muestra un poquito que... Y ese sí que seguro que si hubiese estado bien, ese sí se deja el callo ahí en el campo, seguro. Sí. Andrés. Por eso te digo que Andrés, que tú sabes que al principio de temporada no contó mucho con él, lo puso un partido de Copa que ahí no estuvo muy fino, que perdimos la eliminatoria en Las Palmas. Y a partir de ahí, porque estaba tocadito, a partir de ahí ya no intervino para nada en el... Pero así todo, pues mantiene una línea, aparte sabemos que habían jugado juntos y todo eso, pero bueno, ya te digo. Yo estoy convencido que será un gran entrenador, seguirá entrenando, tendrá esto, pero bueno, como todo el mundo, a todos nos pasa y no es ni el primero ni el último. Hombre, experiencia un grado. Pero una cosa no quita otra, indudablemente que estoy totalmente de acuerdo con el que ha tomado la decisión de que había que hacer el cambio, porque es que se iba al garete, Además, ha demostrado en dos partidos, vuelvo a decirte, que había un cambio, sobre todo de estado de ánimo del futbolista. Y después una cosa, fundamental, dos partidos íbamos a jugar. Un partido clave en casa, que al final empatamos, no se ganó contra la Huesca, pero es que luego teníamos dos salidas muy complicadas. Que si perdemos esas dos salidas, ahora mismo estábamos en descenso, pero vamos. Y era muy probable, nunca se sabe lo que podría pasar, porque esto ha hablado un poquito, pero de la dinámica que llevábamos. Pero además una cosa, Ramón, además por lo que yo he visto, además con buena imagen. Sí, no. Que también puede empatar, puede ganar, pero te ve la suerte, lo que sea. Pero por lo que yo he visto. Con el 0-3 tuvimos tres ocasiones seguidas para haber metido 0-4. Y en Salamanca, en el primer tiempo, tú metes el segundo gol y viene cambiando todavía. Y fíjate lo que ha cambiado: que nosotros estábamos diciendo siempre que las expulsiones nos hacían perder los partidos. En Castellón nos metieron 4, en Girona nos metieron 4, y en Salamanca nos pulsaron 40 minutos en la segunda parte, y sin embargo mantuvimos un resultado. Porque tú sabes que el futbolista. Que es difícil ganar un partido, levantar un partido, pero mantener un resultado, eso se puede. Eso no tienes tú la obligación de atacar. Bueno, pero que además se tuvo oportunidad para ganar el partido. Oportunidades, correcto. O sea, que había un cambio, en esa pelea había un cambio radical, un cambio que se necesita, y afortunadamente parece que se ha acertado. Hasta ahora parece que se ha acertado. Claro, por parte del míster seguro que se ha acertado. Seguro, lo que es lamentable es que lo hayamos tenido tanto tiempo fuera cuando podía haber estado continuando con el otro. Eso sí que está claro, ¿no? Eso es lo lamentable. Yo creo que no hubiésemos pasado por segunda vez. Por eso te digo que es lo lamentable. Por eso te digo que es lo lamentable. Una pena porque... Si volver otra vez a recuperar aquello que teníamos en la mano, es complicado. Porque sabemos que no mantuvimos la categoría de primera porque lo que pasó en invierno. Pero yo te digo una cosa. Ahora mismo, Víctor Espárrago, Luis Soler y Antonio Muñoz son los que van a llevar el tema de todo, ¿eh? Antonio Muñoz le van a consultar a ellos porque es para esto, pero te hablo de futuro, vamos, seguro. Pero no, es que Víctor actúa muy bien con los fichajes, ¿eh? Sí, por eso digo. Los entrenadores, era lo mismo, tú traes a cualquiera, yo le salgo la espalda y después no. Él dijo, no, aquí hipotecar al club, el que venga claro, por seis meses y demuestre que es bueno, y después ya se hablará con él de lo que sea. Yo con eso ha demostrado. Juan Carlos Mariño no ha venido por eso. O sea, se le dijo seis meses, la última vez, Y casi todo, Antonio. Todos los fichajes que se están hablando, el extremo que jugó en el Granada 74, pedía esta temporada y dos más. Todos querían asegurarse ya unas cantidades de dinero por... No. Está como está el fútbol hoy, hay que hacer lo que... Ahí está demostrando también la sapiencia que tiene. Exactamente. La sapiencia que tiene. Y la seguridad que tiene. No, tú aquí acomodarte, creo que lo que podemos hacer. Y otra de las cosas que digo... Si no viene algo que me garantice que es mejor que lo que tengo, tenemos por qué hacerlo. Primero, porque la autoestima del que está, solo va a subir. Eso está clarísimo. Sabe que va a tener un entrenador que le está diciendo, oye,
Te cuento contigo. Y hay otra cosa, que ahora todos están ya locos por jugar. Claro, o sea, de que antes, si la lesión duraba dos semanas, igual duraba cuatro. Pues ahora están locos. Seguro que de aquí a una semana está. No, de aquí a una semana está todo el mundo bien. Porque ya, hablando de todo esto, Fran no ha entrenado hoy también, se quedó en el gimnasio, Fran Cortés. No sé qué problemita, porque el médico no estaba entrenando normal. ¿No? Sí, pero sin embargo, no ha entrenado. Obecho ya ha estado entrenando, está haciendo carreras, ya haciendo movimientos. Obecho ya le han estirado un poquito la oreja y me parece a mí que ya va a empezar. Lo de Obecho es un caso un poquito especial. Sí, pero lo de Obecho, una cosa, lo comentábamos Pepe y fuera de plató nosotros, y con futbolista, que la lesión del pubis no ha sido aquí. Seguro. No, pero yo voy un poquito más allá. Yo lo que tengo miedo es que Obecho tenga ya un contrato con algún equipo. Luego lo contamos eso, vale. Nos tenemos que ir a publicidad, que eso es lo que manda. Y esperad dos o tres minutos que volvemos con vosotros. Me han dicho que el amarillo está maldito a los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas.